llama pues mucho la atención que pareciera que aquí los fiscales solo tienen la mirada para un solo lado, ¿no? Ayer ha muerto otro cooperativista minero, nos visitó su familiar en el Senado ayer, quejándose que ni siquiera a ellos los habían dejado visitarlos durante todos los días que estuvo con muerte cerebral. Entonces, claramente aquí hay un gobierno que está tratando, creo, de generar todo este movimiento mediático alrededor de las medidas que están tomando para evitar que también se investiguen las propias responsabilidades del gobierno. El gobierno tiene responsabilidades porque no previnió ni resolvió este conflicto oportunamente. No se ha esclarecido en qué circunstancias salieron los disparos de balas que han matado a 6 cooperativistas y el mismo gobierno dice que esa no era la instrucción que se había dado a la policía. Tampoco está claro las circunstancias en las cuales el ministro o el viceministro Llanes fue secuestrado sin mayor protección, o dado que las grabaciones y los videos indican que el gobierno conocía la situación en la cual él se encontraba y transcurrieron varias horas en las que él estuvo en esa situación, ¿por qué no se actuó de otra forma? ¿Por qué no se negoció? ¿Por qué no se evitó que hubiera nuevos choques con la policía para que hubiera nuevos muertos y el viceministro sea quien sufra las consecuencias? Entonces aquí realmente hay muchas más investigaciones que hacer que las que se están realizando. Enturbia las medidas que está tomando el gobierno, que más parecen ser una represalia que una verdadera política de desarrollo minero, de protección de los derechos laborales. Durante más de 10 años estos cooperativistas fueron aliados del gobierno y le fueron cediendo una serie de cosas y atendiendo una serie de demandas. Si la sacan ahora aprovechando la tragedia que se sufrió en los últimos días, creo que se corre el riesgo de generar nuevos conflictos y que no se solucione el problema de fondo, que es cómo generar oportunidades económicas, de trabajo y de superación a todas aquellas personas que viven del trabajo en esas cooperativas mineras. Frente a la caída de los precios de los minerales, hay más de 100.000 familias que están teniendo dificultades económicas y las van a tener cada vez en mayor gravedad. Entonces, ahí no vemos que el gobierno tenga una respuesta. Por eso le digo, si el gobierno aprovecha la tragedia de 6 muertes simplemente para estatizar concesiones, para intervenir cooperativas, para descabezar dirigencias, y no tiene una respuesta al problema económico y social de los más de 100.000 familias de cooperativismo minero, obviamente lo único que se va a lograr es incubar conflictos posteriores.